con el equipo y bueno, es el pasito que me quedaba, ¿no? En Cate se han portado muy bien conmigo y he estado muy bien, han hecho todo lo que han podido siempre. Lo que pasa que el pasito este de ser piloto de fábrica, siempre tienes cosas que antes no podías tener o más medios, por decirlo de alguna manera. La gente en Husqvarna tiene, hablando en los equipos del Mundial, ¿no? Respecto a Farioli, como estaba yo en el support allí, pues la gente es un poco distinta, ¿no? Como más alegre, se lo pasan todos muy bien, hay muy buen ambiente. Gasalín siempre se ha portado bien conmigo, todo lo que he necesitado ha intentado de hacérmelo llegar lo antes posible y la verdad es que no tengo ninguna queja. Por el momento va todo muy bien y esperamos que se siga. En el Gran Premio de Portugal, bueno, en la última extrema del sábado, pues cometí un pequeño error, ¿no? Había una piedra que sobresalía en un escalón de subida en la extrema y bueno, entre el sol, que había una cinta marcando que ya no estaba y había que pegarse mucho a esa piedra para poder subir bien recto y tuve un poquito de mala suerte, me pilló la puntera de la bota la piedra y me hizo palanca contra el estribo hacia abajo, me dobló hacia abajo el pie y me rompió el quinto metacarpiano, ¿no? Entonces, pues bueno, acabé la carrera porque tan solo faltaba hacer el último cross y un poquito rally y nada, y ahora a ver este fin de semana. Objetivo fijo, lo que sí que me gustaría era mejorar ese quinto puesto que hice el año pasado. Hasta esa carrera más o menos iba bien, luchando por el podio y estando ahí entre los cinco primeros asiduamente y bueno, ahora sí que perdí un día en Guernica, he perdido otro aquí, pero bueno, intentaré el resto que queda poder hacer buenas carreras y remontar de nuevo. Bueno, pues empezó el Campeonato de España, la verdad es que ha empezado muy pronto este año y además con las carreras de Argentina y Chile hubo un poco tiempo para tener todas las unidades disponibles del modelo que llevamos ahora mismo. Y bueno, las dos primeras corrí con la moto con la que corrí a Juha Salminen el año pasado, después ya me ha llegado para aquí, para la Nacional, una unidad igual que la que tengo en el Mundial y bueno, la verdad es que han dado un paso hacia adelante, están trabajando mucho en Husqvarna, están evolucionando, están fijando tanto en la parte ciclo como en el motor, la verdad es que se ve que van avanzando y cada vez me encuentro mejor con la moto, ahora mismo estoy prácticamente 100% adaptado a ella y es bueno, me encuentro muy bien, antes me costaba un poquito, pero bueno, la verdad es que han trabajado y entro muy bien en curva, el motor me gusta mucho, la verdad es que estoy muy contento con la moto.